Bienvenidos a Matiné con propuestas infantiles. Hoy te propongo algo increíble. La banda Topando Mundo. No te la pierdas, seguime. Papando Moscas, la más poderosa banda de rock. Hola. Sí, exacto. Agregale los 50 así de Cantipalo. Perfecto. Chao, querido. Chao. Un momento. Está despegado. ¿Entendés? Que va a haber un asado para festejar Papando Moscas el viernes. Lo que pasa es que ella habla muy rápido porque tiene muchas emociones, por eso que lo dice así. ¿Entendés? Escuchame, llamalo a Juanchi, invítalo, así tocan unos temas, hay más fiesta. Juanchi, de peligros. Obvio, pero llamalo ahora, así viene, qué bueno que va a estar. Que el viernes va a haber asado para festejar los 15 años de Papando Moscas a puro rock. Lo organiza Norma. ¿Me escuchaste algo? Ah, ok. Sí. Contá conmigo. Dale, perfecto. Yo lo hice a Mariana. Listo. Chao. El viernes hay asado por los 15 años de Norma. Lleva papas por si las moscas. 2 kilos de azúcar. Juanchi, ¿qué dice? El viernes hay asado por los 15 años de Norma. Lleva papas por si las moscas. No puede ser. No, te viste músico. ¿Cómo si el viernes hay asado? No. Le voy a avisar a Torto que seguro que va a estar con la negra. Qué día. El viernes Norma cumple 55 años. En la quinta las moscas. Lleva cubierto. Ahí asado. La de este momento es de 14 grados. Hay que fresquete, por favor. Hace mucho frío. Y bueno, más o menos el pronóstico dice que va a cumpleaños. No consume. Norma. De semana. Dicen acá que ¿qué es esto? Les encanta el programa y todo lo que estamos haciendo. No sé, mira, parece un aviso importante, léelo vos. Y tengo algo buenísimo para contarles. Atención, atención. Los primeros 55, ¿por qué 55? No sé. Pero los primeros 55 niños que traigan una papa, sí, escucharon bien, una papa a la radio. Hola.
Hola, acá estamos con el protagonista de Papando Moscas. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va, querido Matías? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Yo soy el cantante de la agrupación musical de rock para jóvenes y para toda la familia Papando Moscas. En la obra, bueno, soy el que canta, por eso soy el cantante básicamente. Y después hay algunas cosas que van pasando. La verdad que a mí me tienen de punto, ¿sabes lo que significa de punto, no? Me toman para la chacota, me toman en broma, por no decir una palabra extraña. En una forma como en Variadísimo TV, me agarran y me dicen que tengo mal olor. A vos te parece. A ver, olé. ¿Qué onda? ¿Cómo? Oh, no, vos también, querido. No, por favor, por favor, por favor. Sé patinar, te tomo un helado. Sé patinar, correte que te aplasto. Sé patinar. Querido, baja los brazos, por favor. No, en serio, te digo, baja esos brazos, por favor, una baranda. ¿Por qué tipo de pavada, viejo? Me están tomando de punto, ya desde el principio. No, bueno, nosotros intentamos hacer la camisa esa. No sé, bueno, viste, es nueva, la pincha está buena. Pero ustedes me están diciendo a mí como que yo tengo mal olor. Y eso es una cosa, primero, que la gente no se da cuenta. Pero todavía no necesito. ¿Por qué esta banda se llama Papando Moscas? Bueno, Papando Mosca significa, es una expresión que significa como estar en babia, en cualquiera, colgado, etcétera, que es algo que no suele suceder. Entonces nosotros como andamos papando moscas, así, bueno, le pusimos Papando Moscas a la banda por ese motivo. Vamos a bailar con el disco de la gente. A las 7 del sábado siguiente comenzaba la esperada y ansia de reunión. Un límite pescado de sillones y después de cena ideal para la ocasión. Me puse una camisa bien plantada y florecha que me gusta, me miró en el actor. Me puse buena luz, quise darle un beso. Justo en ese momento un grito me sorprendió. Gritaron como locos y de pronto el parlante de música flotó. Luces verdes, amarillas, coloradas, titilaron con el ritmo de esta canción. Seguimos con los protagonistas de Papando Moscas. Acá estamos con Melanie. Melanie, decime una cosa. ¿Vos gustás de Gustavo? ¿Pero quién te dijo semejante pavada? Dios, por favor. Lo que pasa es que Gustavo me viene persiguiendo el ala, ¿viste? Como decimos los grandes. Y bueno, y parece que sí que gustamos el uno del otro. Parece que sí que gustamos. Hay romance, hay acción, hay terror, hay de todo en Papando Moscas. Te digo que es espectacular. No sé si ya lo viste, pero es una cosa que no te lo podés perder. Hay chocayol y hay también disco, música de disco, que a mí me gusta mucho la música de disco. Y ahí bailo con Gustavo.